podria haver estat el fitxatge d'un dels equips balears de segona B, però Sergio Cirio ha decidit convertir-se en el jugador més mediàtic del futbol de Canostra. Aquest davanter badaloní serà l'estrella de la Unió Deportiva Eivissa, d'Amadeo Sal. No és solo un proyecto de un año, sino que es de varios años y es por eso que enseguida me sentí identificado, porque creo que empezando desde tercera hora pues podemos ir mejorando, ir subiendo y me siento muy identificado. Cirio arriba a Vila després de 4 anys al futbol australià, a l'Adelaide, on va guanyar una lliga i una copa, entre altres títols, i on es va convertir en un dels jugadors més estimats. Fueron 4 años increíbles, como tú dices, los estadios llenos de gente, la gente nos apoyaba muchísimo, la gente vive el fútbol con mucha pasión, pero siempre desde el respeto, desde la tranquilidad. Cirio ha estat habitual de la segona B. Els seus millors registres els va fer el curs 2012-2013 a l'Hospitalet, on va marcar 21 gols. També va passar 6 mesos pel filial del Mallorca, en l'època de Víctor Casadesús. A nivel profesional, pues no fue lo mejor, evidentemente, porque descendimos, pero fue una experiencia muy buena para mí, el conocer un club como el Mallorca y el poder jugar con jugadores tan buenos como Víctor, por ejemplo. Cirio arriba ple d'ambició a Can Misses. Té clar quin és l'objectiu del club eivissà. Nosotros sabemos que el objetivo es ascender. No hay que tener miedo en decirlo. Nosotros somos ambiciosos, sabemos lo que quiere el club, sabemos lo que queremos nosotros. Pero es un objetivo que ahora mismo está lejos,